gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Y en esta ocasión, claro que no, chicos, no soy Gref. El día de hoy les voy a traer un video donde vamos a hablar de Gueva un poquito. Y estoy 100% seguro de que si eres un suscriptor de Gueva te va a interesar este video. Yo había prometido que ya no iba a subir más videos de Gueva porque ya había enfadado totalmente. Estaba totalmente enfadado. Pero bueno, pues como yo soy un fiel suscriptor de Gueva, les traeré la tercera parte acerca de Gueva. Si no me hizo la primera y la segunda parte, se las estaré dejando aquí abajo en la descripción del video. Y aquí, pues por aquí se las estaré dejando también. Así que bueno, chicos, espero que les guste la noticia. Antes de comenzar con la noticia, vamos a ver si podemos llegar a unos 500 likes o más por este pedazo de video. Si eres nuevo, te puedes suscribir, pásate por el canal. Y si te gusta el canal, pues te suscribes. Si no, pues no te suscribes. Así que bueno, vamos con la noticia. ¡Pum, pum, pum! Resulta ser que ayer en la noche, Gueva fijó un tweet. ¿A qué me estoy refiriendo? Mucha gente conoce Twitter y mucha gente no lo conoce del todo. Resulta ser que tú en Twitter puedes marcar un tweet. Puedes marcar un tweet de hace un año, un tweet de hace dos años, y lo puedes marcar de tal manera que cuando lo marques se va a quedar marcado en lo que vendrá a ser tu perfil. Por ejemplo, entran a tu perfil, a tu perfil de Twitter, y lo primero que van a encontrar es el tweet fijado, ¿ok? Así que ahora les voy a mostrar el tweet que tenía fijado Gueva hace 4 días o más. Bueno, tenía este tweet fijado hace bastante tiempo, desde la última vez que usó Twitter, desde la última vez que tuiteó algo, y fue hace bastante tiempo. Bueno, ya les digo, fue el penúltimo tweet que puso. Ese fue el tweet que tenía fijado anteriormente. Pero yo suelo entrar a lo que vendrá a ser el Twitter de Gueva, pues cada día más o menos, a ver si me encuentro con algo nuevo. Y hoy estaba viendo mi video, la primera parte, donde me metía en lo que vendrá a ser el perfil de Twitter de Gueva, donde decía, el tweet fijado decía: estuve a punto de pagar $70 para ver la pelea de Conor McPoyas y Aldo con Chaneira, y solo duró 3 segundos, qué bueno que no lo hice. Así que bueno, ese fue el tweet que tenía fijado. Pero hoy por la mañana me encontraba entrando en el Twitter de Gueva y me encuentro con que fijó un nuevo tweet. Así es, chicos, ha fijado un nuevo tweet Gueva, esto como para darnos más esperanza y para que no se preocupen los suscriptores. Por lo tanto, dice, es un tweet del 24 de octubre de 2015, el cual no sé por qué ha fijado, probablemente porque trata de dar una respuesta a los suscriptores. Y dice: estoy tomando un breve descanso con mi canal, no tengo mucha motivación, regresaré hasta nuevo aviso, puede pasar un año o una semana, gracias. Así que bueno, hasta ahí lo dejamos. Probablemente se está filtrando bastante cosa, pues cuando está diciendo que puede llegar tardar desde una semana hasta un año. Eso lo publicó hace como 3 meses, eso lo publicó hace como 3 meses, y fue como casi cuando dejó de subir videos. Así que pues bueno, ahí ya como que nos estamos dando una idea de que Gueva, pues pasó esto con Gueva. Gueva dejó de subir videos, Gueva nos dio otra señal para que pues siguiéramos dándonos cuenta de que aún no se va del todo y que aún sigue vivo y que sigue en perfectas condiciones porque ha marcado un tweet. Eso como la primera señal que ha dado Gueva, la última señal que ha dado por el momento. Y este video lo estarán viendo un día o dos días después de que haya grabado esto, porque la verdad es que tengo ya videos programados para la semana. Pero bueno, vamos a ver si podemos reventar de las, ya que soy el primero en subir esta noticia, el primero en saber de Gueva y el primero que entra a diario a Twitter a ver a Gueva, a ver qué noticias nuevas pasa con Gueva, qué pasó con Gueva. Así que bueno, vamos a ver si podemos llegar a los 7000 suscriptores. Ahora mismo tengo 6650 suscriptores. Si eres nuevo, te puedes suscribir. Quiero llegar a esos 7000 suscriptores rápido. O sea, no me quiero colgar de la fama de Gueva. Simplemente yo soy un suscriptor de Gueva y admiro todo su trabajo. Así que por lo tanto, pues quisiera que también los Guevanators estén suscritos a este canal, por si suelen pasar más cosas, y suscribirás aquí en el canal. Así que bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chicos, ¡adiós!